Okay, William, we're not hearing or seeing any raised hands, so we can go ahead and move forward. And on the back end, we'll work to get the ASL interpreters in. Thank you. Thank you all for your patience. We'll now continue. So welcome, and simultaneous interpretation is being provided. And so English speakers, you must select English as your language. And if you're accessing Zoom from a computer, click the globe icon located at the bottom of the screen and choose English. Accessing Zoom from the smartphone, click the three dots for the more option on the bottom right side of the screen, and then choose the language interpretation and choose English and press done on the top right side of the screen. So good evening. Thank you again for your patience as we work through these technical difficulties. You know, we've been doing this for quite some time since the Rona, and you know, it still finds a way to come and get us. However, we're still here, and I appreciate y'all for taking the time and for waiting. So I am William Turner IV, an air pollution specialist who has embarked on a journey to help CARB's initiatives, and that is to clean California's air. So I work in the heavy duty strategy section, where I help implement the Clean Truck and Bus Voucher Incentive Project by evaluating manufacturers that can participate in the program. And in addition, I'm a temporary lead for the evening community members, or excuse me, evening community meetings. And so I enjoy this because I can continue to learn about CARB's initiatives and to listen to you, the community. So thank you again for being here. And before we get mired in the details, there are a few housekeeping items we must address. So this meeting is being recorded and will be available on the meetings and workshops page in about 2 weeks, including the agenda, slides, and attendee list. And so staff will drop a link in the chat where this information can be found. And so we operate in a challenging environment. And so nevertheless, these meetings are about community and sharing information. So our meeting agreements are here to alleviate the challenges by first. Vamos a ser respetuosos, entonces vamos a ser buenos y crear un espacio donde todos puedan compartir sus pensamientos y también hagan espacio, tomen espacio si usualmente son callados. Pónganse al reto de contribuir más y si hablan de más, dejen espacio para que otros participen. También vamos a escuchar para entender, escuchar sin juzgar o brincarse a conclusión. También tenemos que considerar las equidades. Quizás no seamos todos en acuerdo, pero quizás todos tengamos el acuerdo en el que. Entonces, todos podemos llegar a desarrollar soluciones y tratamiento de equidad en mente, y todas las personas aquí trabajando para transportación de incentivos y estas perspectivas nos pueden llegar a combatir estos retos. Y con eso en mente, vamos a continuar. ¿Cuál es el propósito de las juntas de comunidad por la tarde? Entonces, nuestras planificaciones de fondo incluyen talleres de día y grupos de trabajo en varios proyectos de incentivos. Entendemos que los miembros de comunidad tienen desafíos únicos comparado a representantes de industria, gobierno y organizaciones de no gobierno. Entonces, CARB continúa a dar las juntas para que sea más fácil, más accesible, para que los miembros de comunidad se involucren con nosotros, y nuestras metas para estas juntas son para proveer un espacio para las voces de comunidad y prioridades y pensar de soluciones para la transportación limpia, cómo poder llegar a las comunicaciones dentro de la comunidad. Entonces, personal de CARB quiere asegurarse de que proveemos a los miembros de la comunidad con maneras a cómo colaborar con nosotros, y una manera de colaborar es en participar en esas comunidades por la tarde
Sin embargo, entendemos de que quizás todos no se sientan confortables hablando en estas plataformas, pero deberían vernos uno a uno como tenemos una puerta abierta de póliza. Quizás terminen la encuesta para dar sus comentarios, entradas. Sí, entonces uno de mis miembros de personal ha puesto un vínculo en el chat donde puede contribuir a aquella encuesta. Vamos a discutir la agenda del día de hoy. Para el día de hoy, primero tenemos nuestra especial persona de las energías de California, Mike Wenzel, para presentar los cargadores de vehículos eléctricos, siguiendo por presentación de Brandon Rocha en flotas pequeñas de año fiscal 2023 al 2024. También tenemos una presentación final de Leilani Quiramontes en la transportación limpia, equidades de simposio de sobrevista, y vamos a tomar un receso de 5 minutos y regresar para un Q&A de sesión de preguntas, y después va a haber tiempo para preguntas y respuestas. Ahora se lo doy a mi colega Jovan para preguntas o comentarios. Hola a todos. Mi nombre es Jovan. Voy a estar facilitando el periodo de pregunta para nosotros el día de hoy. Vamos a estar abriendo el piso ahora para que todos hagan preguntas de logísticas, problemas, cualquier cosa que hemos cubierto en la presentación. Si usted quiere hacer un comentario, hacer una pregunta, use la parte de la plataforma para levantar la mano. Para aquellos en la plataforma de Zoom, levante su mano en la herramienta de navegar, en el participante parte. Para aquellos usando su celular, escogen la parte de más, y para que es por teléfono, el número de signo y dos, y le hacemos la llamada de acuerdo. Y si quieren mandar correo electrónico, mándelo a Clean Transportation Incentives @arb.ca.gov, lo cual está enseñado en la diapositiva. También el personal va a enseñar el vínculo para aquella persona que quiera incluirlo, incluye su afiliación junto con su nombre y su correo electrónico. Mi colega Maggie, que ha bajado el vínculo en el chat, va a monitorear aquella caja de correo electrónico y nos va a dejar saber si algo entra. Para aquellos en Zoom o por teléfono, cuando su línea sea abierta, puede continuar a hablar de su nombre y su afiliación antes de proveer su comentario o su pregunta. Y creo que quizás no tenga preguntas ahora, lo cual es Ray. Pudiéramos seguir. Vamos a escuchar de Mark Winkle. Buenas tardes, mi nombre es Mark Winkle. Trabajo con la Comisión de Energía, o CFE. Nos gustaría hablar con usted acerca de lo que estamos haciendo en los cargadores de EV. Muy brevemente, CARB tiene las regulaciones y los incentivos, y el CSE tiene liderazgo en la infraestructura, en los incentivos. Por la infraestructura, queremos decir las estaciones de EV, hidrógeno de combustible. Sin embargo, no voy a hablar mucho de los hidrógenos, pero hay varios ejemplos trabajando con el CSE y con CARB. Se intersectan o se sobresale uno al otro, y vamos a tratar de colaborar. Estoy feliz de estar aquí esta noche, y solamente un solo ejemplo de cómo tratamos de trabajar juntos. Y para la infraestructura, vamos a hablar acerca de lo que hemos hecho hasta ahora, en dónde estamos. La siguiente diapositiva, por favor. Mucho de nuestro trabajo está bajo la sombrilla de la transportación limpia, lo cual hace las inversiones más limpio de transportación del sistema. Fue renovado el año pasado por 2035, acerca de $100,000, $100,000 millones al año. Esos fondos han sido suplidos en los recientes años, y los fondos generales y los inverdaderos de gastos de fondos. La siguiente diapositiva. CSE inversiona la infraestructura, la fuerza de trabajo, de desarrollamiento, con algunos subrayados aquí en la diapositiva. No los voy a leer, pero los fondos de prioridad son dados en consultación en la consejería, en el grupo que trabaja con el CSE y con las comisiones públicas. La siguiente diapositiva, por favor. Una de las cosas que hemos trabajado duramente para incorporar en nuestras inversiones son los compromisos a la inclusión, diversidad
equidad y el acceso. Un compromiso hicimos hace unos años de que mitad de nuestros fondos serían en comunidades de baja desventaja y con la Asamblea de 126 se ha llegado a los proyectos de bajos recursos y con comunidades de desventaja. Y varios de los participantes esta noche va a escuchar la diferencia de un proyecto que está en la comunidad y uno que beneficia a la comunidad. Estamos trabajando mejor para definir y seguir los beneficios de comunidad más allá de lo que el proyecto está en lo que es geográfico. Estamos trabajando para expandir el alcance a las organizaciones basadas en comunidad. Vamos a ofrecer más asistencia técnica. Voy a leer un poco más adelante y vamos a incorporar las equidades en todo el trabajo que hacemos. He mencionado la geografía, beneficia también el tipo de proyectos y problemas que lidiamos y tratamos de seguir aprendiendo en esto con el tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Estamos expandiendo nuestras metas numéricas con 86% en fondos localizados en desventaja o comunidades de bajos recursos, 70% si sacamos una localidad especificada con la fuerza de trabajo de desarrollar. La siguiente parte, por favor. Quizás no esté bien aquí, pero esta es la diapositiva. Pero las metas numéricas con un 60% de fondos y con los bajos recursos. La siguiente parte, por favor. ¿Cómo estamos hasta ahora? Entonces, para los pasajeros de vehículos, tenemos más de 105 mil de cargadores. En California tenemos por 2025, 10 mil y llegamos hace 5 años, 2 años temprano. Y ahora estamos a cerca de 11 mil cargadores. A pronto en California tenemos una meta de 250 por 2025. Y en cuanto lleguemos a los siguientes años, probablemente no el siguiente año, pero entonces tenemos más trabajo que hacer. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estamos usando los fondos, tratando de cerrar esa brecha para llegar a las equidades y acelerar los fondos. Tenemos metas y modelos para los cargadores de necesidad de esta línea. Enseña a los cargadores y las proyecciones que van a ser ocupadas para dar apoyo a los vehículos de bajo peso en 2030 y en el 2035. Hay 100.000 de cargadores y 2.1 millones en 2035. La siguiente diapositiva, por favor. También hemos calculado la necesidad de cargadores de flotas medianas y alto peso. Estamos mirando los poderes de cargadores a la división que hacemos cargadores más que pueden ser sobre la noche o puede ser en los fabricantes o en la ruta de cargadores, que son los cargadores en público, que son cargadores prontos en camino. Usted puede mirar, para 2030 ocupamos 115 de cargadores y por 2025. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay una de las cosas que estamos planeando. 1.85 billones de dólares sobre los siguientes años. Están por las categorías aquí en las siguientes diapositivas. La siguiente parte, por favor. La siguiente parte, por favor. Gracias. Para bajo peso de vehículos eléctricos son vehículos de pasajero, vehículos pequeños. Tenemos sobre los últimos años estamos cargando las cantidades y tenemos rebates, lo cual van a ser programas de bloqueo, explorando las oportunidades de becas. En nuestras rebatas de programas son para los despliegues rápidos. Tenemos aplicaciones estandarizadas y cantidades de rebate. Los fondos que están llegando, los que están más de meta, tenemos más oportunidades para cargar a multifamilia, para servir a los manejadores y para servicios de transportación. Siguiente diapositiva, por favor. De mediano peso y alto peso son los troques y otros vehículos más grandes. Los autobuses estamos planificando a llegar a 1.5 billones de dólares sobre los siguientes 4 años, incluyendo 400 mil dólares este año, y hemos usado esta misma clase de fondos de mecanismo, las becas y los fondos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora lo que sale de oportunidades son sectores que son tempranos en la transición a cero emisión.
están incluyendo los aviones, aviación, la marina y los rieles. También estamos incluyendo en esta categoría, yo le llamaría las integraciones de redes usando la tecnología en los cargadores o los vehículos para dar apoyo a los cargadores en redes y cargando en tiempo y cuando haya energía más renovable y sostenible para dar apoyo. La siguiente parte, por favor. Y también llegamos al desarrollo de fuerza de trabajo. Estos son proyectos a los colegios de comunidad. Esos fondos han continuado a ser parte de los fondos de base para los programas de transportación. La siguiente parte, por favor. Entonces, no incluido en el 1.5 billones de dólares para fondos estatales, para las oportunidades de fondos, uno de aquellos son nacionalmente en las estructuras de vehículo. Esto va a proveer de hacer los cargadores a de pronto tiempo, espacios no más de 50 millas en California. California ha sido alocado 340 millones de dólares, dando los fondos para este proyecto. La siguiente diapositiva, por favor. Hay algunos otros programas federales también. Uno de aquellos es los cargadores y los combustibles de programa. Esto no es solamente para los gobiernos, pero también comunidades, organizaciones y gobiernos locales. En la primera parte, las organizaciones de California ha ganado 10 becas, no más a otros estados. El segundo fue Washington. Y los otros programas que voy a mencionar es uno para reparar o reemplazar los cargadores de EV y traer los estándares. Hasta ahora, California ganó 63 millones de dólares en aquel programa también. Hay otros recursos para cargar de incentivos para las utilidades, las becas, por ejemplo, con el rebate de proyecto que está viniendo el siguiente año, también el distrito de Ayer y en veces en local, a los gobiernos locales, hay oportunidades más allá adelante de los estados. Y muchos de los recursos y organizaciones jalando a lo de las becas están llegando ahí. La siguiente diapositiva mencionando la reparación de programa llega al tema que muchas personas tienen interés, es la viabilidad de cargar. El CES está trabajando a mejorar la viabilidad con los cargadores de EV dentro de los estados. Uno de aquellos son las regulaciones. Vamos a publicar las regulaciones del proyecto la última semana. Hemos comentado en aquellos y para subir la viabilidad, los cargadores son fundados por el estado y también estamos cargando usando los acuerdos de CEC. Entonces, cuando damos los fondos de beca, requerimos de que ellos cargadores sean viables. Estamos dando los fondos de combustibles de pruebas de programa que va a probar de 360 cargadores alrededor de California y acerca, como sabemos, es el programa más grande de pruebas que ha sido intentado. Y vamos a estar mirando ahí no solamente a la prevalencia de los problemas, pero también lo que está causándolo. Y aquella información nos va a dar bastante de entradas a cómo podemos tomar los siguientes pasos. Y también estamos dando los fondos a la capacidad de los vehículos y los cargadores. Y en veces es que el vehículo y el cargador no se están comunicando a sí mismo y que es frustrante como cualquier cosa, para cualquier cosa tratando de usar aquel cargador. Y estamos mirando maneras para dar a prueba esa capacidad en las comunicaciones estandarizadas, mirándolo más adelante. Y la siguiente parte, por favor. Entonces, mientras cerramos aquí algunos recursos y algunas cosas que vienen saliendo, nuestros vínculos aquí, algunos de los programas de fondos que había mencionado, también planeando a dar los fondos para la asistencia técnica más adelante este año. Tuvimos un taller el mes pasado y sacando comentarios. Nuestra meta con aquello es ayudar a las comunidades, organizaciones que necesariamente no han tenido los recursos o la historia de aplicar a las becas. Y sus entradas en lo que esto se debería de mirar sería de mucha ayuda para nosotros en tiempo. Y el CSE también está trabajando en la infraestructura de SDEF, que debería de salir en proyecto el verano. Es estatalmente estrategia el contar para lo que ha sido hecho con el CSE por utilidades, por CARB y otros. Voy a ayudar a figurar las acciones y decisiones. Debería de ser como un mapa para llegar a aquello. Tenemos una lista de correo. Les animo a cualquier persona que tenga interés a suscribirse a aquello.
Hágame el alcance y yo voy a tratar de contestar cualquier pregunta, encontrar a alguien que le pueda contestar. Gracias. Bien, entonces como había sugerido, vamos a abrir ya para contestar preguntas acerca de la presentación y de los incentivos relacionados. Como recordatorio, si usted quisiera hacer comentario o pedir pregunta, use la función de levantar la mano para aquellos haciéndolo. Aquellos en línea pueden levantar la opción de levantar la mano en la herramienta de navegar con la parte de participante. Con aquellos usando Zoom en la aplicación móvil, hágale en la parte de More para aplicar, para subir la mano. Y aquellos en el teléfono, el número de signo y 2 y le hacemos llamamiento. Si usted le gustaría mandar correo electrónico, mándelo a cleantransportationincentives@irb.ca.gov, que está puesto en la diapositiva, y el personal también va a bajar el correo electrónico en el chat para que todos lo tengan, incluye su afiliación con su pregunta y su correo electrónico. Mi colega y yo vamos a estar monitoreando aquellos si tenga preguntas o cualquier cosa. Para aquellos en la plataforma de Zoom, en el teléfono, en cuanto sea abierto, usted puede comenzar a hablar de su nombre, su afiliación, antes de dar su comentario o su pregunta. Bien. Veo algunas manos levantadas. John Kazrahi, we have unmuted your line and you are free to speak. Hi there. Can you hear me? Oh, perfect. Thank you very much for providing this session to speak upon what's the upcoming growth happening within the community. I appreciate it. Soy un integrante de la comunidad. He utilizado el vale de vehículos para conocido como EVs, por sus siglas en inglés, aquí en California. Y he tenido, de hecho, tengo dos preguntas. Una de ellas es CBRV, por sus siglas en inglés, el proyecto de vales. Y sé que todavía está en uso. No sé si se pueda otra vez tener la apertura con otra organización o, como mencionaste, con las comunidades desfavorables que necesiten este vale, si van a ir con otra organización. Y segunda pregunta es, hay más estas estaciones eléctricas que se están llevando a cabo. Algo que yo he visto es de que muchas de estas estaciones no funcionan, ya sea con EVgo o con Electrify America, siempre no funcionan. Desafortunadamente están de una distancia a otra y debes de viajar un traslado enorme para ir a la otra y a la otra. Y en una tienen una y la otra y se extienden. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo? Y la confiabilidad de estas instalaciones se puedan instalar. Y he utilizado las instalaciones de Tesla. No soy fanático de Tesla ni nada, pero lo que sí hacen bien es la infraestructura. ¿Hay algo que se está viendo al trabajar esto con otras organizaciones, con este EVgo's, para que puedan mejorar en este mismo aspecto? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Comenzaré con las partes de confiabilidad. Típicamente yo no trabajo en esos y esos incentivos, así que pienso que alguien pueda contestar eso mejor que yo. Sí, entiendo tu frustración. Es algo que nos han dicho muchas personas, de que no funcionan los cargadores. Y una de las cosas que es algo que se está grabando es de que los vehículos están creciendo enormemente. Y cuando un cargador no está funcionando, el otro tal vez lo están utilizando demasiado. Puede ser algo que no sea algo que se pueda utilizar. Es algo que estamos conscientes, trabajando arduamente.
Como lo estamos mencionando, con todo lo que estamos nosotros utilizando, 79% de lo que se está utilizando, estamos emitiendo estas regulaciones para los comentarios que se puedan realizar, que eso incluye ese 97%. También va a incluir por la primera vez la conexión del mismo. Eso quiere decir si sigue adelante con estos sistemas que se puedan realizar. Y eso no cuenta con el momento, por ejemplo, cuando alguien está realizando, no funciona el cargador, pero que todavía pueden hablar con el sistema. Lo que decimos es de que si alguien se conecta y no funciona, entonces es una mala experiencia. Todos del Fondo Federal que estamos mencionando es con confiabilidad que se pueda realizar. Además, tenemos esos programas en prueba y que hemos mencionado con el mismo reglamento y tenemos la intención de seguir adelante con ese aspecto que se pueda llevar a cabo y quién lo está haciendo bien y quién no. Creo que hay más que podamos hacer. Nos estamos haciendo el frente de diferentes maneras. ¿Puedo tomar la pregunta sobre los incentivos por cada vehículo? Me llamo Raquel Cárdenas, soy una gerente aquí en CARB y mi equipo ve la implementación que se pueda realizar con el programa de incentivos, especialmente el programa de los reembolsos, que también ya lo cerraron. CBRP por sus siglas en inglés, sí lo cierran, cerró en noviembre tomando las solicitudes, como nosotros ya hemos ya terminado todos los fondos que hemos realizado y ya nos está realizando. Sin embargo, tenemos todos los programas que se pueden realizar para estos vehículos más antiguos para que puedan comprar, adquirir un nuevo vehículo más moderno que está en la calidad de South Coast, que pueda controlar el mismo distrito en Sacramento y también la calidad del distrito en la Bahía del Gestionamiento y también el control del mismo. Esos están ahorita disponibles y aceptando las solicitudes. Lo que estamos haciendo ahorita también, el programa de financiamiento del mismo. Y lo que esto hace, expande esos programas en todo lo largo del estado que actualmente no tenemos. Esos autos que están operando con el mismo también proporciona para que no tienen un vehículo. Este programa está bajo ahorita desarrollo. Podemos seguir adelante con nuestro siguiente participante, Bobby Joe. Indica tus afiliaciones si hay alguna. Me llamo Bobby Joe Chavarría, de la zona de Fontana, del Distrito de Calidad, de todas las campañas que se puede realizar. Siendo partícipe de el club desde enero, soy voluntaria de este mismo tema de los últimos 8 años. Gracias por la presentación sobre este aspecto de vehículos que se cargan electrónicamente. Ahora ya van 2 años y definitivamente esa infraestructura fue algo clave que nos estaba deteniendo. Agradecemos la inversión que se está llevando y tengo preguntas sobre
la accesibilidad que se pueda llevar a cabo y especialmente para las comunidades en desfavorables, para cerciorarnos de que esto nuevamente se esté enfocando en esas comunidades como las zonas de Rialto, Fontana, donde muchos de ellos son familias donde están trasladándose. Esa es una pregunta. Y una segunda pregunta sería, o iniciativas que se coloquen que puedan tener una prioridad de estas estaciones de EV en lugares con nosotros, donde es vulnerable, en donde puede incluir las comunidades que están en un desierto y ser conscientes de estas zonas. Todavía te queremos tener acceso, pero no queremos destruir ningún tipo del medio ambiente. Pero finalmente, tengo curiosidad sobre estas estaciones. Parece ser que todas tienen una cuota hasta las que están en la comunidad, como en el ayuntamiento, y tengo curiosidad de saber cómo esos contratos y esas tasas se están calculando. Y por otra parte, si hay una posibilidad de realizar alguno de esos proyectos que se utilizan con solares con la comunidad para que hagamos estos costos o sin costos en las áreas o zonas que tenemos pobreza extrema. Y eso realmente lo que puede ser un obstáculo para muchas personas, especialmente en los espacios donde hay muchas personas que de hecho no son propietarios del terreno o el hogar, la vivienda donde ellos se encuentran, y tal vez no puedan instalar su propia unidad para cargar. Así que gracias. Gracias, puedo abordar eso. Creo que los primeros dos son de comunidades en desventaja. La mitad del financiamiento se dedica a estos proyectos para comunidades en desventaja, para la definición y esas métricas de lo que se pueda beneficiar. Estamos tratando de aprender de esto, de cuando hay un cargador que está dentro de los límites de las comunidades desfavorables, no necesariamente quiere decir que es el beneficio a dicha comunidad. Algunos de esos cargadores en los corredores es algún aspecto que pueda cargarse una comunidad desfavorable. ¿Pueden utilizarlo tal vez? Y hay otras cosas que estamos haciendo para abordar esto. Teniendo diferentes oportunidades de financiamiento con esos departamentos. Y esos incluyen nuevamente la mitad de estas comunidades desfavorecidas y también de una prioridad de viviendas con las comunidades que están desfavorables. Y hemos realizado diferentes oportunidades para estas zonas rurales en donde esta población tal vez no sea tan densa, pero que puedan también tener diferentes propuestas y las ubicaciones que sean independientes unas de las otras. También hemos celebrado unas ideas para solicitar ideas de licitaciones. ¿Y dónde están esas brechas que podemos cerrar y cómo abordarlos adecuadamente? Que es una iniciativa a lo largo del estado y eso tiene un impacto de equidad. Y utilizando los fondos para abordar esto. En términos de las cuotas o pagos,
todas nuestras oportunidades de fondo que se presentan con estos índices, hemos tenido las oportunidades basadas en esas tasas y hay algunos que no cuestan nada, pero muchos de esos se puedan llevar a cabo con la persona que lo está instalando y operando, que tiene la habilidad para realizarlo. Estamos interesados para asegurarnos de que se mantengan esos índices, esas tasas bajas, e integrarlos de la misma manera con el mismo o la energía renovable, porque pueda costar lo menos posible alinearlos de la misma manera para que tengan menor impacto y tener mayor incentivos para las personas para que tengan el menor costo cuando están cargando. Así que también eso es una problemática. Así que vamos a continuar realizando eso y expandir el mismo. Espero que eso haya abordado la pregunta que tenías. Siguiente participante es Robina Sewell. Voy a activar tu micrófono. Indica tu nombre y afiliación si es que hay una, si es que tienes una. Robina. Robina, siguiente participante, o si no podemos retomar más tarde. Next participant is Beverly Deschaux. Hemos activado tu micrófono. Indica tu nombre. Buenas tardes. Me llamo Beverly Deschaux. Trabajo con la Asociación de Vehículos de Costa Central de California. Tengo algunas preguntas. ¿Quieres que comience una a la vez? Voy a tomar algunos apuntes. Adelante. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, el gobierno federal está realizando que van a hacer algunas cosas, pero realmente, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Esos son los programas federales? Me gustaría saber. Estamos una organización de educación, así que estamos presentando eso hace 19 años. Tenemos muchos vehículos. ¿Cuántos han sido ya trasladados y desplazados? Y es algo bueno que está sucediendo porque ha sido una solicitud enorme. Soy un poco confundida sobre esos autos para todos. He escuchado que va a suceder en cualquier momento al final de uno y luego al principio de otro, pero en fin. Ya han estado estos autos en los distritos. Así que estamos esperando el principio del año y en marzo, que iba a ser para todo el estado. Así que hay personas que ahora ya están esperando. Así que estoy un poquito confundida sobre esto. Hay personas en Sonoma que eran parte de este distrito que no cumplían con los requisitos, pero ahora sí lo son, comenzando en marzo. Con esa expansión, pensamos de que iba a ser a lo largo del estado y no lo es. Así que estoy confundida por qué se extendió en estos distritos.
Así que si puedes hablar sobre ese tema. Tal vez no es una pregunta para ustedes, pero es una sugerencia igual que una pregunta. Dado que diferentes rayos del sol que provienen por las mañanas y recientemente, en los últimos 38 días, California ha gestionado completamente en este tipo de aspectos y un incentivo es de que las personas se puedan cargar durante el día, a mediados del día. Yo he tratado de hacerlo en ese momento, pero tengo el lujo de hacerlo porque muchas personas no pueden hacerlo durante el trabajo o lo que sea. Esa es una sugerencia. Eso es algo que sea posible para ustedes para que lo puedan tener como incentivo. ¿Y cómo las personas, qué se está realizando para las personas que puedan obtener este tipo de carga? ¿Algunas decisiones que se puedan realizar sobre el mismo? En Londres se tienen eso que podamos ver y que puedan llevar a cabo lo que va a funcionar para sus autos. Estamos hablando sobre ese tipo de aspectos donde se puede llevar a cabo en el Reino Unido que no tienen acceso en sus hogares. Finalmente, ¿va a haber otro aspecto que se pueda adaptar en el mismo o en algún momento? ¿Quiere tomar la pregunta? Sí, claro. Primero déjeme que contestar la primera otra parte. Gracias por las preguntas. También ha habido otras cosas ahí. Creo que el primero es de que el gobierno federal dice que está haciendo algunas cosas de, en la actualidad lo que está haciendo. ¿Cuántos cargadores están puestos? Entonces, hay varios programas federales para seguirlos y alguien quizás lo esté haciendo, pero no tengo la lista completa. Entonces, hay bastante que está ocurriendo. Un pedazo de eso son los incentivos de impuestos que están en lugar ahora, personas que están instalando los cargadores. A las comunidades pueden obtener un 30% de crédito de impuesto. Hay un número de programas de beca. Mis disculpas, voy a ponerme un poco más despacio para el intérprete. Hay un número de programas de beca. He mencionado los cargadores y los combustibles. Aquel fue anunciado más tempranamente este último año y esos proyectos están apenas saliendo. Ha habido otros grupos de programa que fueron anunciados el día de hoy por algunos de los cargadores que estaban hablando ustedes. Hay bastante que está ocurriendo ahí. Y no tengo la lista completa, pero hay bastante que está en progreso. Y mucho específicamente en California están manejando aquellos fondos. Y nosotros estamos, creo que muy prontamente vamos a sacar los resultados a la primera ronda de fondos. Estamos esperando sacar aquellos proyectos comenzados prontamente también. Y esperamos también abrir la ventana para aplicaciones para la siguiente parte de fondos también. Y aquellos módulos de gobierno se tomaron de tiempo. En este caso, tenemos el gobierno con sus requerimientos locales. Y después, en la actualidad, los fondos de transportación entonces entra por Caltrans para desplegar aquello. Ha sido un buen grupo de asociados, pero se ha tomado algo de tiempo para sacar estas dos agencias para trabajar juntos también como lo deberíamos de hacer. Y aquellos fondos, espero que tengamos buenas noticias que notificar en aquello ahí. Los escucho ahí en esto y para que aquellos sean desplegados también. Y creo que la siguiente pregunta fue acerca de solar.
de los incentivos que se han cargado durante el mediodía. Las organizaciones que han dado aquellas tasas son las utilidades. Entonces, sí trabajamos con las utilidades, con aquellos que son adueñadas por inversionistas y reguladas por las utilizaciones. Y eso es para sacar el estado de California. Trabajamos cerca con las utilidades públicas de comisión y luego las municipalidades de utilidades. Los clientes son aquellos son regulados por en la junta por cada una de aquellas utilidades. Entonces, ellos ponen sus tasas basadas en varios factores diferentes. Hay bastante conversación ahora acerca de cómo usar aquel solar durante el mediodía y hacer el mejor uso de aquello. Ahora, el tiempo de uso de las tasas, lo cual es cómo variamos los cargadores. Las tasas de electricidad durante el día son enfocadas en aquel rango de 4 a 9 p.m., especialmente en el verano, en cuanto el sol empieza a bajar. Y tiene posibilidad de llegar un poco. Ese es un caso en donde el signo de presión no usa el poder durante 4 a 9. Se está tratando de alinear cuando el interés del público menos estricto en las redes junto con privado y en tratar de guardar dinero con la electricidad. Estamos buscando mirar cómo hacer aquello para el EV. Creo que uno de los problemas muy interesantes es pensando de cómo comunicarnos con los consumidores. Es un desafío muy grande y muy complicado que se termina haciendo mientras saca más tiempo en las divisiones. Para los casos de comunidad, tenemos que pensar a qué tiempo viene siendo aquello. Y después, para los cargadores eléctricos, también es muy nuevo para varias personas. Entonces, hay un incentivo para mantenerlo lo más fácil posible en lugar de hacerlo complicado. Personas que tienen que aprender bastante de cómo participar. Y entonces, creo que eso es una área muy interesante. Hay bastante de investigación ocurriendo ahí en California. Y aún más, hay varios programas de pilotos. Estamos dando fondos a uno. Las sellas de demanda tienen un número de muchos proyectos de interés y la comisión les está aprobando aquellos. Creo que ya he aprobado como 4 de aquellos las últimas pasadas semanas. Nos gustaría mirar buenos resultados de aquello para poder expandirnos y cómo sacar esa fase cliente y de utilidad y el pedazo de generación, trabajando todo junto, ¿no? Y en los cargadores de un lado de las calles también tenemos algunos de aquellos. Nosotros estamos más o menos, bueno, pensamos de que va a haber bastante de diferentes clases de módulos de éxito de cargadores que sería en lugar de trabajo en multifamiliares, lo cual voy a hablar en las siguientes preguntas de los cargadores de público. Va a ser importante para todos. Entonces, las personas van a usar bastante y otros solamente van a usar en los caminos cuando lo van a ocupar. Creo que va a ser un componente esencial del sistema de cargador. Entonces, seríamos felices a mirar más cargadores de lado, tener más proyectos ahí en esto, en California y creo que en Los Ángeles. Creo que Los Ángeles está lidiando con aquello y hemos dado los fondos ahí de nuevo para subirlo, para ver si puede ser más expandido aún. Y luego los últimos, Next, el norteamericano de estándar de cargadores de cables, los conectadores más altos. Entonces, las redes de Chaza, claro, tiene que ellos, el programa del NEVI va a requerir otro estándar, el CSS estándar. Y los gobiernos federales están mirando a poder dejar cosas como NEVI y lo que están cargando, de que están dando los fondos. Ese estándar no ha sido terminado todavía aún por las organizaciones de estándar. Aún ha sido aplicado, pero no ha estado completamente hecho el estándar en donde automáticamente los fabricantes, los cargadores, los fabricantes de van a saber exactamente cómo se va a mirar. Y nosotros pensamos de que va a haber un periodo de transición en donde va a haber el CSS y NEX en veces en los mismos estaciones de cargador
quizás cruzando la calle o a un lado, sobre tiempo. Tenemos mucha esperanza de que solamente va a haber un cargador de estándar y nuestros planes para monitorear aquello, aquella actividad para monitorearlo, los estándares funcionan y solamente los fondos y nuestros requerimientos para que no estemos dejando fuera los millones de dueños de vehículos en California que solamente tienen un estándar, pero también moviéndonos adelante a aquel estándar de función. Gracias. Muchas gracias, Mark. Bien, ahora voy a entrar prontamente para los carros limpios. Hola, Beverly, soy Lisa McCumber. Soy la presidenta de los incentivos de equidad, lo cual sobremira todos los programas de incentivos, proyectos y los planes de inversión. Entonces, prontamente, yo reconozco completamente la frustración en el tiempo alrededor de obteniendo la subida para los limpios carros, que esté todo abierto, los distritos 5, 5 distritos que corren, los programas que cubren cerca del 90% del estado. Entonces, el propósito del programa estatal es para cubrir las brechas porque hay más partes rurales del estado que no tienen la habilidad para correr un programa de escala completa. Es desafiante de que las personas puedan accesoriar desafíos, los créditos de unión que puedan tener acceso. Y una de las cosas que no estamos abiertos todavía es que tratamos de sobresalir estos desafíos. Y el programa, cuando lo abrimos, intentamos abrirlo con un enfoque opuesto a lo que es tradicional de primer venir, primer servida, que hemos ofrecido en los programas antes. Hemos escuchado a muy alta voz de los consumidores de los proyectos de rebate de carros de limpieza y también la asistencia de incendios del programa que fue estatal. El primer ser servido con la primera vez que llegas no alcanza la perspectiva de aquellos consumidores que no escuchan de estos incentivos el momento que los programas se abren. Entonces, estamos tratando de obtener un enfoque más con sentido, trabajando con organizaciones de comunidad, de personas que son buscando para consumidores de bajos recursos, en comunidades de bajos recursos. Y de esta ventaja, entendiendo de que los programas existen antes de abrir el programa. Estamos haciendo bastante alcance, mucho trabajo de diseño, usando el enfoque de necesidad. Es un poco confuso porque es programa de primer venir, primer servir, porque tenemos otro sistema que es más sofisticado. Se toma tiempo también desarrollar aquello y también porque hemos pasado por un proceso de solicitación a traer un administrador a trabajar el programa. No estábamos bajo la beca con este nuevo administrador hasta el último diciembre de 2023. Entonces, nos movemos. Ahora que tenemos un administrador, nos podemos mover más pronto, pero nos va a tomar un poco más tiempo. Estamos buscando abrir el nuevo programa más adelante este año. Nuestra meta es el último de verano y va a ser llenando las brechas en donde los distritos de aire están corrientemente que pueden alcanzar. Bien, muchas gracias, Beverly. Ahora moviéndonos adelante a nuestro siguiente participante, Rohan Sapai. Hemos estornudado la línea y usted está libre para hablar de su nombre y su afiliación, si es que cualquiera tiene. Mi nombre es Roman Swahi. Estoy llamando debajo de la sostenibilidad de trabajo. Es una consultación de comunidad con las implementaciones de EV. Me gusta esta dirección que está hablando con la EV infraestructura, trabajando con el mantenimiento. Y tengo dos preguntas acerca de eso. Mi primera pregunta, ¿hay algunos planes activos de incentivos dando meta a estos programas que han sido hechos? Y la segunda pregunta es, ¿hay cualquier cambio a la fuerza de trabajo que es renovada también aplicando a los trabajos pertenecientes a reparar la infraestructura de combustibles? Y
Gracias por estas preguntas. Entonces, en la primera, en los planes activos e incentivos para rehabilitar y mantenimiento, cuando hacemos estas oportunidades de fondos, usualmente es para instalar cargadores. Dentro de aquellos, como dije, requerimos recipientes para autorizar los cargadores por un tiempo y en el estado de buenas reparaciones, llegando al 97% de requerimiento. Y en haciendo esto, también hacemos un requerimiento como parte de los fondos en operaciones y planes. Y también dejamos a los recipientes que incluyen como elegible, costo elegible en los fondos adelante en sus aplicaciones de niveles de servicio de acuerdos, garantías, las operaciones y mantenimiento, los costos de redes. Todo esto está diseñado para asegurarnos de que no solamente estamos requiriendo buen trabajo, pero también proveyendo los recursos y fondos. Y entonces, las otras oportunidades de fondo que había mencionado es dando los programas federales en las reparaciones de cargadores, y eso va a ser reparación y reemplazo para traer cargadores acerca de los estándares modernizados. Y creo que eso se va a llegar a más especificado. Tenemos, debería dejarme para atrás y decir que no hemos anunciado las solicitaciones finales todavía, cómo aquello va a funcionar. Pero sea el hecho que aquella reparación sigue o que vaya a seguir, creo que es algo que vamos a tener que mirar. Y acerca del desarrollo de fuerza de trabajo, esa no es mi área de experteza. Voy a tener que regresar con ustedes a cómo se relaciona el EVE, a los cargadores de EVE de mantenimiento. Muchas gracias. Tengo un seguimiento en ese primer punto que usted hizo. Con estos fondos, como hablando de reemplazar trayendo existentes cargadores, es mucho más enfocado en las estandarizaciones que requiere como un ASS. La primera cosa que viene a mi mente es todos tratando de hablar acerca de esto. Pues esto es una beca agrandada que llega a todos los aspectos del mantenimiento. Sí, cuando se trata de todos los detalles, cuando digo modernización, sería trayendo cargadores pronto con 50 kilómetros a los cargadores que están abajo a 20 kilovatios, trayendo estos cargadores a la estación a 150 kilovatios. Va a haber más detalles en qué es lo que está elegible y cómo aplicarlo. Yo les sugiero que se suscriban para nuestra lista de correo electrónico, lo cual va a tener un anuncio de un taller a guiar aquellas decisiones. Y en cuanto sea terminado las oportunidades de beca, así mismo va a tener todos los detalles. Bien, muchas gracias. 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 Ya no hay más manos levantadas a tiempo y no creo que haya más preguntas de correo electrónico. Nos podemos mover a la siguiente porción con Brianna. Buenas tardes a todos. Bienvenido a sobre el programa de que para año fiscal 2023-2024 le llamamos ISAF por corto. Mi nombre es Brian Rocha, soy especialista de contaminantes y estoy para el proyecto de ISAF. Voy a estar compartiendo algunos detalles en los cambios de implementación que se alinean con la junta aprobada de año fiscal 2023-2024 de planificación para la transportación limpia de incentivos. Para aquellos de ustedes que a la implementación del grupo lo habían tomado hace febrero, esta información quizás esté familiarizada. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a comenzar hoy por proveer historial en ISAF, siguiendo por un repaso de 2022 a 2023 del año fundado. Vamos a discutir actualizaciones de 2023-2024 planificación y después vamos a cerrar y discutir el tiempo de línea y los siguientes pasos para el programa. La siguiente diapositiva. Bien. Y ahora un poco de historial. ISAF fue establecido dentro del
El proyecto de incentivo de limpieza HVAC en 2021 a 2022 de planificación fue diseñado para acelerar la transformación de mercado por reducir el cambio de compra, acelerando las compras y cornerstone de CARB y el avance de la tecnología de alto peso con cero emisión de tecnologías, incluyendo el auto eléctrico de batería, el combustible de célula o el EPOS. El ISEF, puesto a un lado, fue diseñado para ayudar a flotas pequeñas e independizar operadores a pasar barreras y para llegar al mecanismo de piloto como todo inclusivo, de persona a persona, de compartir troques y los servicios a los troques. Otras transacciones involucrando a tres primarias partes, lo cual es el proveedor de ISEF, HVAP aprobado, dealer y también la flota pequeña y sus participantes, incluyendo las entidades dentro que tienen 20 o menos vehículos operando en California y que ganan menos de 15 millones de dólares anualmente. La siguiente diapositiva. Ahora, disculpas para los fondos de año fiscal de 2024. Esto deja las alocaciones para el año fiscal. Esto está arriba de lo que queda de HVAC del año fiscal 2022 a 2023. Entonces, desde febrero de 2024, ha habido 19 millones de dólares que quedan del año fiscal 2022 al 2023 y año fiscal 2021 al 2022. Y eso es lo que queda para el año fiscal 23 al 24. Vamos a estar recibiendo adicionalmente 14.3 millones de dólares porque fue puesto a un lado para proyectos de ISEF. El estándar tiene aproximadamente para mirar los totales actualizados, los voy a estar bajando al último de la presentación. La siguiente diapositiva, por favor. Algunos de estos reembolsos están ahorita vigentes. Voy a dar un desglose breve de lo que tenemos disponible y que lo han solicitado en la segunda parte. Como un recordatorio, hemos ofrecido un reembolso y estos son los resultados. Tenemos mayor demanda de los 35 millones. Eso se aumentó a 85 millones. El cual el mismo se pudo realizar con esto, cero emisiones de trailers. También vimos 11 millones del mismo. Con esa solicitud de compra y este cupón se pudo realizar sin incluir las solicitudes que se cancelaron. Y si vimos 22 de estas flotas que se pudieron aplicar en comunidades desfavorecidas y aproximadamente la medida era de 5 vehículos, que es constante con el primer año del programa. Y incluimos también un desglose de dónde estos mecanismos pudieran tener con las soluciones que se puedan solicitar. 321 de estos proyectos se realizaron con el mismo proceso y 357 con el mismo y 11 de los arrendamientos, 54 para financiamiento y 28 que se pueden realizar. Muchos de esos ahorita todavía están en proceso de verificación, así que las cifras siguen cambiando. Siguiente diapositiva, por favor. Con el programa específicamente que se pueda realizar con estos organismos que se pueden incluir. Todas clases del mismo cumplen los requisitos con ISEF, por sus siglas en inglés, incluyendo los camiones. También el Consejo aprobó la expansión de los vehículos que incluyan ciertos camiones que se puedan utilizar comúnmente como hogares de jubilación y puedan tomar puedan aprovechar estos servicios o diferentes opciones.
Y también las instalaciones que se puedan realizar con los vehículos también pueden participar en esa solicitud. También pueden encontrar diferentes aspectos que puedan cumplir ese catálogo con el mismo, el cual vamos a proporcionar el enlace también a finales del mismo. Siguiente, por favor. Y ahora para la actualización, para la definición, esos ahorita se definen con esos vehículos que tengan menor de 50 mil dólares en ganancias. Con 10 o 20 o menor vehículos, eso ha incluido los cambios que se han resultado con la definición que se puedan llevar a cabo con el uso de la misma definición. Por ejemplo, esos mismos flotes que se pueden depender con el mismo aspecto que se pueda llevar a cabo para que puedan llevar a cabo con el mismo porcentaje que se puedan tener, están adoptando el mismo. Y también tenemos el proporcionamiento que se pueda llevar a cabo con el incremento. Además, estas flotas cumplen con los requisitos para que puedan combinar estos mismos recursos con esos cupones con otros financiamientos locales o federales. Y cuando tienen este financiamiento y las fuentes, deben de permitir que estén en conjunto con otros. Y simplemente un recordatorio, si no cumple con el requisito con el mismo, dado a estas políticas y la solicitud con 20 o menos vehículos, son exentos de estos límites. Siguiente diapositiva, por favor. Y también para el cronograma de implementación, que están ahorita repasando todo este repaso, vamos a estar actualizando todo este aspecto. Por favor, tomen en cuenta que este año va a ser emitido y a mediados de mayo vamos a hacer una solicitación de nuevos proveedores, también capacitación en conjunto con un webinar. Y eso entrará en vigor a principios de enero. Siguiente diapositiva son comentarios y preguntas. Gracias, Brianna. Como sugiero ahora, vamos ahora a ceder la palabra sobre este proyecto. Y si gusten ustedes hacer un comentario, por favor, utilicen la función de webinar, los que están en línea. Por favor, presionen en la función de abajo. Para los que están en Zoom y los que están participando por teléfono, asegúrense de presionar signo de número más 2. Y también, si nos gusta mandar un correo electrónico, mándenlo al correo que está allá abajo. Le hemos colocado a todos en el chat. Coloquen su nombre, su afiliación. Mi colega Maggie nos va a mencionar en caso de que haya una pregunta. Nuevamente, indiquen su nombre antes de que puedan proporcionar su comentario. Por favor, indica tu nombre y afiliación. Gracias. Bobby Cho Chavarria con FinClaim. Yo soy la ciudad de Fontana y quisiera saber si hay algún tipo de mapa de los fondos que ya se han proporcionado y lo que han puesto en marcha. Y si hay algún plan para cerciorarnos de algunas zonas que no se han llegado aún o que se están por incorporar. No
tengo conocimiento de eso, no creo que haya un mapa, pero me puedo referir a la página porque es donde publicamos todos nuestros datos. Voy a hacer un apunte de tomar un apunte de la otra pregunta. Lo que son comunidades desfavorables. Hacemos eventos de difusión, hablar con las personas interesadas. Y siempre estamos hablando de este programa ampliamente, como también trabajamos con los asesores en California, y es una buena manera también que puedan proporcionar este incentivo de programa que está disponible. Así que vemos que esto es algo que les ha informado. Así que es un tema principal para nosotros, donde la información tal vez no esté tan disponible. Gracias. A continuación tenemos a Carolina Core. Por favor, indica tu nombre y afiliación. Antes de que comiences, habla Caroline Decor de la consultoría. Estoy ayudado a estas flotas pequeñas para apoyarlos y que puedan comprar o arrendar estas emisiones y vehículos. En este ISAP quisiera saber y entender apoyar flotas pequeñas. Si alguien quiere ser un proveedor, ¿hay algo que sea innovador del mismo que puedan proporcionarlo? Este ISAP encontrará un nuevo programa que se relacione más, que a final de cuentas pueda ayudar y apoyar en adquirir esos vehículos de cero emisiones. O un proveedor debe de implicar ese mismo traslado. Voy a referir a la otra pregunta. Si tenemos una herramienta en nuestra página de internet y voy a colocar el enlace después de esas preguntas. Y Caroline, de un aspecto más técnico, ahorita el programa, ¿alguien mencionó algo? Mientras queremos enfocar esas opciones, se basa en estos vehículos. Siempre tenemos amplio criterio con este concepto del cual estamos hablando. Y definitivamente lo hablaré con el equipo. Gracias. Gracias, Carolina. También pusimos eso en el chat. Creo que ya no hay mayores preguntas, así que Beverly. ¿Puedes indicar tu nombre y afiliación? Beverly Deshaus, de la Costa Central. Es difícil pensar de que somos en una zona rural, pero debo de hacer un comentario sobre los siguientes vínculos. Sería algo tonto para un despliegue que se puedan tener posiblemente dos de estos fabricantes que estén todos de acuerdo, que estén dentro del siguiente año cambiando al siguiente. Si pudieran gastar el dinero en tener algo diferente a eso, van a estar gastando el dinero nuevamente sin hacer esas adaptaciones con las personas que se requieren. No creo que Honda lo tenga, pero todos los fabricantes principales, simplemente un aspecto sobre eso. No sé cómo vivienda
si eso incluye también casas rodantes. Sí, yo puedo tomar eso. Gracias por el comentario. Entiendo. En términos de con la familia, tenemos diferentes oportunidades de subvenciones que se están ofreciendo con estas comunidades que están a cargo del mismo. El enlace está aquí en mi presentación en .org. Y ese es el proyecto que tenemos, no solamente que cumple con los requisitos, pero que tiene, cumplen con los requisitos con mayor financiamiento, por ejemplo. Queremos proyectar incentivos con el mismo para tener mayores oportunidades. Le llamamos REACH con las siglas de confiable y calidad. Tenemos 2.0 y estamos trabajando en la siguiente licitación del mismo. Así que hay mucho que se está realizando para las comunidades que están al tanto. Y esto lo vamos a tener en nuestra página de internet. Y lo que acabo de nombrar, si alguien necesita algo específico con eso, debería de realizarse próximamente. Gracias. Gracias, Beverly. Luis Alomiro. Está activado. Indica tu nombre antes de realizar un comentario. Me llamo Luis Olmedo. Soy el director de CityCorp, ubicado en Pure Valley. Es compartir la experiencia. Sé que hay mucho interés de equidad. Sin embargo, equidad se interpreta a veces educar aún más, pero en realidad lo que se necesita es con equidad con mayúscula. Lo que no he entendido cuando realizamos una inversión, tenemos diferentes oportunidades que invertimos en empresas privadas, invertir en el mismo, en ciudades, en diferentes organizaciones. Hay una manera que se pueda incrementar esos beneficios en California, pero cualquier estado lo puede realizar, expandir esos beneficios. Como un ejemplo, una organización sin fines de lucro, estamos nosotros creando esta organización de estos cargadores. Algo que podamos, que estamos viendo, que podamos crear estos cargadores y podemos tener la misma organización. Y nos damos cuenta que como ese mismo, pueden del mismo y lo vuelves a reinventar con la comunidad. Por lo tanto, pagas servicios, compras y haces las inversiones y multiplicas el dinero que se realiza con California. Estamos sufriendo de un déficit de presupuesto. De una manera estás obteniendo rentabilidad si creamos a California, de reinvertir los mismos modelos. Sí, es algo sencillo realmente. Simplemente no entiendo cómo esto no ha sido algo revelador
o que es algo obvio un modelo para California. Cuando hablamos también de equidad, también debemos de hacer un tipo de cálculo. Sé que muchos de estos cupones nos dicen que es 50% del costo, pero no es 50% de costo cuando ya haces el trabajo en diferentes lugares desfavorecidos. Estamos hablando de 50, se hacen 20, 20%. Esos cálculos no son precisos, pero también cuando hablo capital del componente del mismo. Digamos, en un instante donde el presupuesto dice que eso no da las mismas cuentas. Si vamos a pagar 50% del costo, vamos a hablar sobre estas estaciones de carga. Si pagas hasta 80% para organizaciones sin fines de lucro, porque se te va a regresar ese dinero y va a estar dentro de nuestros vecindarios sin. En lugar de inversionistas en el mundo, de cierta manera, si calculamos esto bien, aún vas a obtener un retorno en tu inversión, pero de lo contrario, California simplemente va a crear un programa estándar para todos. Creo que debe de haber un equipo de consultores económicos o de finanzas para ver cómo pueden hacer esto que se expanda, porque no estamos invirtiendo, de lo contrario, para que nos den, para que nos puedan dar este dinero con los inversores. Es un aspecto para ampliar nuestra economía en nuestros vecindarios, en nuestro estado, y todos los estados lo pueden hacer también. Así que ahí está, no está tan difícil. Gracias. Muchas gracias por esa sugerencia. Gracias por sus comentarios, sugerencias. Le agradecemos. Estamos, como todos ustedes se han dado cuenta, estamos llegando cerca al tiempo. Lo que queremos hacer antes de entrar a la última presentación es tomar un receso. Regrésense conmigo a las 6:43. Vamos a tomar como un receso de 3 minutos. Bienvenidos de regreso. Ahora estamos aquí con Leilani. Bienvenidos a todos. Gracias por juntarse con nosotros. Mi nombre es Leilani. Voy a estar dando un sobrepaso del simposio de equidades el día de hoy. La siguiente diapositiva. Carl va a estar dando el simposio científico el jueves de abril. 8 de 9 a 5 en la Agencia de Protección de Calapera. Así que es un evento de todo el día que trae a todos los inversionistas, grupos de comunidad y otras personas interesadas para discutir la transportación de limpieza de programas. Esto incluye la asistencia financiera, el acceso de California a las opciones y más, y también oportunidades de darse, y también está por la plataforma de Zoom para enviar a todas las partes. Si todavía no lo han hecho y tienen interés a registrarse, si puede registrarse, voy a estar bajando el vínculo en el chat. También voy a estar dando a mi colega, en caso de que tenga pregunta del evento, en la página web va a proveer más detalles y le lleva al sitio web donde puede encontrar una agenda más detallada. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Leilani. Vamos a abrir el piso para preguntar del simposio.
Si quiere usar pregunta o comentario, levante la mano con la función. Por aquellos en Zoom, levante la función de la mano en la herramienta, en la parte de herramienta, lo cual lo encuentran abajo, y aquellos en su celular pueden usar la parte de More o Más y para levantar la mano, y aquellos en teléfono oprimen el número de signo y el 2 y le hacemos llamamiento. Si quiere dar pregunta, mándale el correo electrónico cleantransportationincentives@rb.ca.gov. También va a bajar el correo electrónico en el chat, incluye su nombre y afiliación junto con el nombre y su pregunta en el correo electrónico. Vamos a monitorearlo. Déjenos saber si cualquier pregunta sean mandadas, y aquellos en el teléfono o en línea, en cuanto sea desanudado, usted puede comenzar a hablar de su nombre y su afiliación antes de cualquier comentario o pregunta. No hay ninguna mano levantada todavía. Voy a dar unos segundos más. Bien, entonces se lo voy a dar a William. Gracias. Estaba pensando de que pudiéramos abrir el piso para las comunidades, preguntas y contestaciones. Si miembros tienen una pregunta, comentario, preocupación que quieran hacer, si tenemos tiempo. No hay ninguna mano levantada todavía. Tampoco, si no hay preguntas, podemos proceder a cerrar esta sesión. De nuevo, gracias por sus comentarios, preguntas, por la habilidad. Le agradecemos su tiempo y movernos adelante. Queremos dar las gracias. Le agradecemos esto bastante. Y entonces, para movernos adelante, las juntas de comunidad de las tardes van a ser dadas cada tercer martes del mes. Y quizás ocupemos cambiarlos, pero sin embargo, la siguiente junta va a ser mayo 21, mayo 21. Y antes de movernos adelante, quiero regresarme a preguntas porque Beverly levanta una mano. Beverly. Deje la desenmudo, ya está desenmudada. Una pregunta prontamente. Gracias por tomar mi pregunta. ¿Cuál es en la actualidad el sitio web para las comunidades encargadas? No obtuve aquella dirección, el sitio web. Claro, las comunidades encargadas.org, lo voy a bajar en un segundo. Gracias. Gracias. La siguiente diapositiva. Entonces, de nuevo, gracias a todos. Gracias por estar aquí. Comuníquense con nosotros para decir hola, para ver una actualización, como algo quizás esté o no esté funcionando en su comunidad. Estamos aquí para escucharle y para trabajar con ustedes. Pueden hacernos alcance al grupo correo electrónico cleantransportationincentives@rb.ca.gov, y el vínculo va a estar bajado en el chat. También mantengan actualizados en su correo electrónico. Suscríbanse al SERV, que también va a bajar en el chat. Tenemos una mano más. Bien, está bien. Luis. Sí, son medio del comité cívico. Iba a recomendar de nuevo. Yo sé que es práctica a usar estos webinarios, pero yo no sé por qué el chat no está en
en habilitado, pero sería de ayuda. Hay una razón por la cual yo entiendo que el chat, la caja del chat, muchas de las veces es de ayuda para agregar cosas ahí. Entonces yo les sugiero de que para dar el espacio de comunidad, para mí sería de mucha ayuda. Gracias por ese comentario, Luis. Y hemos escuchado en otros tiempos también. Y desafortunadamente, la razón que hemos tenido aquella póliza, sí hubo una junta pública. Yo estuve en aquella junta anteriormente, pero desafortunadamente se escucha como que hubieron algunos atendentes que estaban usando el chat para hacer comentarios de mal decir al personal, a los atendentes también que estaban en la junta. Y entonces, por aquel hecho, decidimos a implementar no prender la función del chat en estas juntas que son del público de este tipo. Eso es en donde estamos ahí por ahora. Le entiendo, gracias. Luis, si es algo que usted le gustaría compartir con nosotros, nuestro correo electrónico está en la pantalla. Usted es más que bienvenido para comunicarse con uno de nosotros y quizás podemos tocar un poco más y tener discusión acerca de cosas que quizás usted tenga preocupación. Recursos que usted quizás le gustaría compartir, ideas, comentarios, como más, le damos más que bienvenido si tiene una idea. Si alguien tiene una idea para solucionar aquel problema para las personas que quieran usar la función del chat, pero ¿qué podemos hacer para hacerlo de que sea de uso? También estamos abiertos para aquello, al igual. Otra mano, Bobby. Hola, gracias. Sí, en la actualidad solamente a seguir a lo que el señor Olmedo estaba diciendo. Por seguro, una manera para las que personas miren quién está en el cuarto, más o menos, por decir, he participado en webinarios, presentaciones en donde hay ciertos tiempos en donde abren el chat e introducciones, las personas puedan compartir quién están en el cuarto, ponerles de dónde están llamando o de dónde están viniendo. Después el chat lo cierran hasta que haya otros tiempos para abrir aquel espacio, especialmente durante presentaciones. Yo entiendo de que los chats se pueden alocar un poco y nadie pone la atención y hay muchas preguntas. Eso ha sido una manera de efecto que yo he visto, quizás probando aquello pudiera ser de ayuda a la siguiente junta, quizás para introducciones. Y también está el Q y el A de función de que está en el webinario, aún otra herramienta de ayuda en donde personas pueden ver preguntas que más o menos están saliendo, ya que ellos pueden ser contestados durante las presentaciones o mientras está ocurriendo o fuera de línea. Ahora el personal va a tener una colección de preguntas para hacer seguimiento, pero también otras personas pueden mirar para que no nos estemos repitiendo uno al otro, asegurándonos de que quizás otra persona está haciendo la misma pregunta que quizás ya estábamos pensando. Esas dos diferentes opciones que quizás sea de ayuda, y creo para agregar a esto sería quizás una pregunta de alguna de esas comunidades. Estos eventos de la tarde han sido dadas en persona o en una manera híbrido, una vez al año en diferentes regiones, algo así. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por sus ideas. Definitivamente vamos a mantenerla. I'll just
Yo solamente voy a decir algunas dos cosas. Gracias, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Gracias por las ideas, tomé notas. Y acerca de posibilidad de juntas, solamente comenzamos con las juntas por la tarde el año pasado. Entonces, esto es algo que sigue siendo un poco nuevo. Creo que no habíamos comenzado, por lo menos, quiero decir, en mayo o en junio. Y creo que pudiéramos considerar aquello como posibilidad. Siempre es como un balance de que remotamente es muy bueno para dejar a todas las personas de cualquier parte del estado en donde busquen de participar, de dónde. Pero claro, hay mucho valor a tener juntas en persona también. Y claro, se toma bastante, no solamente para ponerlo en línea o en persona, pero también un híbrido es bastante trabajo también. Y pero si pudiéramos eso echarlo para regreso a nuestro manejamiento y tener discusiones si sí o si no se pudiera hacer, que se pudiera llevar a cabo o no, y pudiéramos hablar y también manera de encontrar juntándonos en otro lugar, quizás hablando acerca de esto. Pero de nuevo, eso se toma bastante de trabajo aquí, pero estaríamos discutiéndolo esto por correo electrónico. Muchas gracias, Gaby. Prontamente voy a agregar si hay bastante más interés para esta clase de foro que se ha dado usándolo en la función de junta opuesto a una función de webinario. También estamos abiertos a esto. Es una de las cosas que vamos a jugar con esto. Habíamos comenzado con esto, Alex había dicho. Comenzamos este foro, todavía no ha sido a un año que lo hemos estado corriendo, pero estamos muy abiertos a estas entradas, cómo mejorarlo, cómo hacerlo más accesible, cómo hacerlo más de conversación. Esto es lo que en realidad queremos, que sea una conversación en donde todos ustedes están ocupados durante el día, no pueden hacer la multitud de juntas de CARP que nosotros ofrecemos y lo entendemos. Queremos que sea un espacio donde usted puede venir a hablar con nosotros acerca de las cosas que estamos presentando o cosas que no hayamos presentado esta noche, que quizás usted te haya tenido preguntas acerca de esto. Vamos a proveer respuestas y escuchar, darle la oportunidad para que nos dé sus comentarios. Lo vamos a tomar y hacer mejor para incorporar los cambios para hacer el proceso mejor. Pero los resultados, comentarios, es de mucha ayuda para escuchar de personas que tengan interés en la función del chat. Es algo de desafío del punto de vista de seguridad, pero por eso tener una junta para hacerlo mejor, definitivamente lo vamos a tomar y figurar cómo podemos ajustarlo para hacerlo de más buen sentido para todos ustedes. Lisa y el grupo, muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta junta de la tarde. Estamos mirando adelante a mirarnos el siguiente mes. Que tengan buena noche.